Namaste. Gracias, bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado para realizar la práctica de yoga online. Hoy debemos tener a mano el cinturón y el tápoco porque lo vamos a utilizar. Nos vamos a tumbar. La atención a nuestro cuerpo. Acomodamos nuestro cuerpo. Rodillas hacia el pecho, manos sobre rodillas, presionamos y aflojamos varias veces, sintiendo ahí, tomando conciencia de nuestra espalda, de nuestra columna vertebral, rodillas a un lado y al otro, sintiendo el ancho de la espalda, los límites de la espalda. Bajamos los pies, estiramos las piernas. Las piernas las separamos a la anchura de las caderas, dejamos que los pies caigan hacia los lados. Los brazos separados un poquito del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba. Los omóplatos hacia la columna vertebral y aflojamos, soltamos los hombros. La atención al cuello, giramos el cuello hacia un lado y hacia el otro. Del lado izquierdo al centro. Acomodamos el cuello y la cabeza, la barbilla estará ligeramente hacia la garganta. Aflojamos la mandíbula y cerramos suavemente los ojos. Dejamos que el cuerpo caiga, dejamos de sostener nuestro cuerpo. Deja que tu cuerpo se acomode, se adapte a la superficie sobre la que reposa. Realizamos tres respiraciones profundas, inspirando profundamente por la nariz y exhalaremos por la boca. Inspira por la nariz y exhala lentamente por la boca. Inspira. Expira lentamente. Una inspiración profunda, llenando bien los pulmones de abajo arriba. Y exhala lentamente por la boca. Estas tres respiraciones nos desconectan de todo lo anterior, de la rutina, de la vida cotidiana, y nos conectan al tiempo presente, al aquí y al ahora. Ponemos tiempo cero. Nuestra respiración abdominal, profunda. Comenzamos con respiraciones abdominales para ir pasando a las respiraciones completas, sintiendo el movimiento del abdomen, pecho, costados, llenando bien hasta la parte superior de la caja torácica. Comenzamos con una activación con Setu Bandha Sarvangasana en dinámico, aunque luego haremos una parte estática. Escuchad y seguid mis instrucciones. Doblamos las piernas, las plantas de los pies en el suelo, se acercan los talones hacia las nalgas lo máximo posible, pero por sí mismo, no lo acerquéis con las manos. Los brazos pegados al cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo. La concentración en la columna vertebral. Perdonad un momento, que voy a colocar el taco cerca, que lo vamos a usar. Nos vamos a concentrar en la columna vertebral. Moveremos todas las vértebras de una forma ordenada. Expirad, vaciad vuestros pulmones. Al inspirar vamos elevando nalgas hacia arriba, lumbares arriba, dorsales arriba y la barbilla irá hacia la garganta. Al expirar vamos colocando vértebra a vértebra, presionándolas en la esterilla. Nuestra columna vertebral presiona las lumbares, presiona sacras, presiona costillas. Inspirando subimos arriba nalgas, observad el balanceo de la pelvis que se produce en la fase dinámica. Y vamos colocando vértebra a vértebra. La respiración acompaña al movimiento. Si el movimiento es rápido, nuestra respiración será más corta. Si el movimiento es lento, pues la respiración más larga. Así que hacemos movimientos lentos, subimos inspirando y expirando, bajamos colocando vértebra a vértebra. Una más.
Subinspirando y nos quedamos. Podemos quedarnos aquí, estamos en activo, o hacer Setu Bandha Sarvangasana en pasivo, en la que colocaremos el taco en lumbares, debajo de sacro, para, o las manos en la cintura. Para ello, despegamos talones hacia arriba, curvamos bien, cogemos el taco y lo colocamos en el sacro, en la altura que necesitéis, o las manos en la cintura. Bajaríamos los talones al suelo y nos quedamos. El taco nos ayuda a generar una memoria a nivel físico y una memoria del asana. Recibimos igualmente los beneficios del asana, de las posturas invertidas y de apertura de pecho. Están las piernas activas, inspiramos profundamente y expiramos profundamente. Última respiración. Para deshacer, talones arriba, elevamos y retiramos el cinto, bajamos talones y bajamos los brazos. Y vértebra a vértebra, colocamos la columna en la esterilla. Estiramos las piernas, separamos piernas, Savasana. Inspira profundamente y expira. No perdés la respiración. Expiramos llenándome los pulmones y exhalamos para que se produzca la expansión del prana. Hacemos una compensación. Postura de compensación, Garbhasana. Flexionamos piernas dirigiendo rodillas hacia el pecho, las manos sobre las rodillas, bien estirados los empeines. Con la fuerza de los brazos ejercemos presión. Si no hay problema, si no hay patología cervical, lentamente vamos elevando el pecho, los hombros, el cuello y la cabeza. Aquí puedes entrelazar tus manos, podemos llevar las manos a los codos, presionamos, podemos llevar manos a talones, cada uno en el punto en el que esté. No tiramos de la barbilla hacia la garganta. Nos preparamos para deshacer. Inspirando, bajamos columna, cuello y cabeza a la esterilla. Expirando, bajamos los pies, brazos, estiramos las piernas, separamos las piernas. Inspiramos profundamente y expiramos. Una respiración más. Y ahora nos preparamos para hacer cambio de plano. Vamos haciendo, enlazando asanas hasta estar de pie. Piernas juntas. Pies en flex, apuntando hacia la cara, tus pies, clava bien talones para que no se despeguen. Brazos pegados al cuerpo, palmas de las manos hacia abajo. Al inspirar llevamos brazos arriba, atrás, te estiras y al expirar te impulsas y subes. Las manos las vas acercando hacia los pies, la frente va hacia las rodillas, Paschimottanasana. Deslizando las manos vamos encajando vértebra a vértebra hasta que tenemos la columna, el cuello y la cabeza en vertical. Seguimos cambiando de plano, cruzábamos las piernas o te ponías de rodillas, desde aquí a cuadrupedio. Con saltito o proyectando el tronco hacia atrás, ¿os acordáis de los enlaces que hemos hecho en las prácticas anteriores? Cada uno en el punto en el que esté, en los enlaces. Uttanasana. Y subimos deslizando las manos, colocando la pelvis, columna, cuello y cabeza en vertical. Estamos en la parte de adelante de la esterilla, el cuerpo centrado en la esterilla, en el centro, los pies paralelos, dos deditos de separación. Tadasana. Partimos de Tadasana para hacer Surya Namaskar. Cuatro vueltas de Surya Namaskar. Primera y segunda vuelta, la atención en lo físico, en nuestro cuerpo. Recordamos que el yoga es el que se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros a él. Por eso observad el cuerpo, porque no siempre tenemos nuestro cuerpo igual. En la primera y segunda vuelta vamos a tener una especial atención a la posición de las piernas en Virabhadrasana 4. Pararemos para observar, para confirmar que están bien colocadas las piernas. Os voy a ir marcando.
Y las dos últimas vueltas le daremos fluidez, continuidad, introduciendo la respiración. Nos preparamos. Manos al centro del pecho. Namaskar Mudra al centro del pecho. Suben los brazos al lado de las orejas. Separamos, están paralelos. Y hacia atrás, pecho abierto. Alineamos vértebras, manos juntas. Flexionas un poquito rodilla. Las manos van bajando. Pasan por el centro del pecho hasta que colocamos las manos en el suelo, dibujando una línea con todos los dedos, la frente hacia la rodilla. Extensión en Uttanasana, las palmas de las manos enfrentadas, frente hacia las rodillas, deditos de las manos ahora hacia adelante. Zancada larga con la pierna derecha atrás, bien estirada la pierna, apoya la rodilla, apoya el empeine. Paramos aquí. La pierna de atrás, que esté bien estirada, el pie alineado con la pierna, procurando que no se nos vaya el talón hacia afuera, que nos caiga el talón hacia el lateral, hacia la derecha. Confirmad que la rodilla está arriba del tobillo, que no se nos retrasa ni tampoco se adelanta. Y ya, sin mover nuestras piernas, suben las manos juntas, pasan por el centro del pecho. Brazos paralelos, palmas se miran y vamos atrás, si podemos. Manos juntas, bajan al suelo, a la línea de dedos y pie atrás, izquierdo, pies juntos, tripadasa. Bajamos el pecho, el mentón, rodillas juntas, omoplatos, estiras en peines y desde ahí abhuyangasana. Adho Mukha, perro boca abajo, pie derecho delante, llevamos el pie a la línea de dedos. Pierna de atrás estirada, que no se muevan las piernas y pecho abierto. Las manos al suelo, paso adelante, frente hacia rodillas. Extensión, flexión. Subimos hasta Ardha Chakrasana. Continuamos. Segunda vuelta, Uttanasana. Extensión, abrimos y flexión, cierro. Izquierda atrás, pierna bien larga atrás, apoya rodilla, empeine. Y volvemos a confirmar que la pierna de atrás estira, está estirada, bien alineado el pie con la pierna y la rodilla sobre el tobillo. Desde allá no movemos piernas para estirar bien nuestros psoas y hacia atrás. Manos al suelo, damos pie derecho atrás, paso atrás, tripadasana y bajamos. Desde aquí a Abhyangasana, Adho Mukha, pie izquierdo delante, rodilla empeine en el suelo y subimos. Las manos vuelven a la línea de dedos. Paso adelante, frente hacia rodillas. Extensión, flexión, frente hacia rodillas. Subimos. Tercera vuelta, le ponemos continuidad con respiración. Le damos continuidad, inspirando hasta abajo. Inspiro, abro, expiro. Flexión, derecha atrás, inspirando. Expirando, dosificar la exhalación. Tripadasana, chaturanga 1, chaturanga 2. Inspirando, abhuyangasana, Adho Mukha expirando. Pie derecho delante, inspirando en virabhadrasana 4. Expirando, manos al suelo y cerramos a uttanasana. Inspiro, expiro. Inspirando. Última vuelta. Izquierda, expirando, expirando, tripadasana, chaturanga, 1, 2, inspirando, abhuyangasana, Adho Mukha expirando, izquierda, inspirando, expirando, manos al suelo, paso adelante, frente hacia rodillas, inspira, expira, subinspirando, Surya Namaskar, saludo al sol y expirando, manos al centro del pecho, Om Shanti.
Nos quedamos con las manos en el centro del pecho. Dejamos los labios entreabiertos, boca entreabierta. Dejad que el cuerpo respire como lo necesita él en este momento. Exhalando por la boca para soltar las presiones, las tensiones internas. No hacemos nada por regular nuestra respiración. Dejamos que el cuerpo se vaya regulando por sí mismo, la respiración, el ritmo cardíaco. Esperamos aquí un poquito a que se asiente el prana. Presionamos con los pulgares, presionad el centro del pecho y bajáis los brazos. Dejas que caigan tus brazos. Dirige la atención a la sensación orgánica, a la sensación física que hay ahí en el centro del pecho que han dejado tus dedos. Estamos canalizando todo ese prana de calidad que se ha generado con Siddha Kriya. La estamos enviando a cuarto chakra y hacia los centros superiores. La respiración sigue ahí de fondo. La atención ahora la llevamos a los labios. Esbozamos una ligera, suave, dulce sonrisa, Maha Mudra, el gran gesto. Khechari Mudra, con la punta de la lengua, tocas detrás de los dientes superiores donde comienza el paladar. La atención la mueves hacia la parte superior de tu cabeza, al techo de tu cabeza, a la sensación que quizá percibas en esa zona. La atención de nuevo al centro del pecho. Si has perdido esa sensación, vuelve a presionar con los dedos. Tienes dificultades de ubicar ese punto en tu cuerpo, volvemos a presionar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Deja que sea tu corazón el que hable. Registra tu estado actual con los labios, pero sin voz, con una palabra que no sea bien o mal. Una vez que hayas hecho el registro, la atención la llevas a los ojos, estás con los ojos cerrados, mirando hacia adelante, en atención plena. La acción es de mirar, no de ver. Nos sostenemos ahí unos instantes y despacio vas abriendo tus ojos. Mirada sostenida al frente, mirada amplia, panorámica. Se va normalizando tu mirada. Y ya nos vamos a mover un poquito. Soltamos las piernas, los brazos. Procuramos no perder la atención. Bien. Vamos a hacer el enlace de asanas, un cambio de plano, porque los asanas que vamos a hacer van a ser desde el plano de sentados. En la posición espacial, sentados. Los enlaces que trabajamos en la práctica anterior, cada uno en el que se sienta cómodo. Arriba, atrás. Todos iríamos hasta Uttanasana y aquí cada uno elige. Yo voy a hacerlo con saltito, caigo con pies juntos, atrás a Tripadasana. De Tripadasana. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo y con un saltito caigo. Llevo hacia adelante con las piernas cruzadas hacia adelante. Estiramos las piernas y estaríamos en Dandasana. Esto
En Dandasana estamos sentados sobre los isquiones con la columna, el cuello y la cabeza alineados. Los pies están en flex y las rodillas un poquito flexionadas. Hombros hacia atrás, omóplatos hacia la columna vertebral. Las manos están al lado de las caderas, son nuestros brazos como unas columnas que nos ayudan a sostener el asana, la alineación. Se alarga la columna vertebral desde lumbares, crecemos desde las lumbares. Si tenéis dificultad de mantener la alineación, lo que podéis seguir manteniendo las rodillas flexionadas. Incluso podéis hacer este asana sentado sobre el taco, los que tengáis esa dificultad de mantener la alineación por cualquier patología que podáis tener. Si vamos bien, pues sin mover talones acercamos rodillas al suelo. Estamos en Dandasana. Número 2. Ponemos respiración. Vamos a coger la respiración en raya pranayama. El vientre sostenido, Uddiyana Bandha. Hacemos respiraciones en 5 tiempos. Inspiramos en un 1, 2, 3, 4, 5. Expiras en un 1, 2, 3, 4, 5. Una más. Y vamos a hacer ahora Baddha Konasana, un asana que nos prepara para las posturas de meditación. Las manos debajo de las rodillas, doblamos las piernas y juntamos las plantas de los pies. Acercamos talones hacia el perineo. Vamos a coger también el cinto. Tenemos que mantener la columna, el cuello y la cabeza alineados. Las manos irán a coger los pies. Procurad que no se nos redondee la columna vertebral. Si tenemos dificultad de mantener esa alineación, coged el cinturón y ponéis el cinturón en los pies y sujetéis desde ahí, que esté alineada en la altura que vosotros necesitéis. Tiramos viendo los talones hacia el perineo, columna bien alineada. Hombros hacia atrás, omóplatos hacia la columna vertebral. Hacemos una rotación de hombros. Y los codos hacen fuerza. Les proyecto hacia atrás y el pecho va hacia adelante un poquito. Barbilla ligeramente hacia la garganta. Hacemos fuerza con las rodillas hacia el suelo. Ponemos Mula Bandha, que es contraemos el ano y los genitales. Es como absorber los músculos del perineo. A veces tenemos personas que tienen dificultad de ubicar esa zona, pues contraen el ano y genital. Es como si tenemos ganas de ir al servicio y aguantamos ahí, contraemos. Y Uddiyana Bandha, que es sostener el vientre, el ombligo hacia adentro. Ponemos la respiración. Contamos los tiempos, 5 tiempos al inhalar y 5 al exhalar. Última respiración. Intención de deshacer y al exhalar vamos a aflojar, deshacemos el asana, juntamos las piernas, estiramos las piernas. De nuevo en Dandasana, 2 respiraciones. El siguiente asana, Janusirasana. También seguimos trabajando la apertura de las caderas. Vamos a separar las piernas. Abres bien las piernas. Siempre sentado sobre los isquiones. Bien alineada la columna, el cuello y la cabeza. Doblamos la pierna izquierda, acercando el talón lo más cerca posible de perineo. La planta del pie en contacto con la cara interna de la pierna derecha. Y la rodilla izquierda cerca del suelo. Si nos sucede esto, que la rodilla se queda muy separada de la esterilla del suelo, poned taco. Taco o manta doblada, que esa rodilla tenga un apoyo. Aquí siempre prestando atención a la posición de la rodilla, no forzando, sobre todo si hubiese patología en rodilla. Lo podríamos hacer con la pierna estirada, si hay problemas de flexión de rodilla. La pierna derecha, está el pie en flex, un poquito flexionada la rodilla. Podemos usar también el cinturón. Vais a colocar el cinturón en la parte de adelante, delante del pie derecho. Y el cinturón
lo vamos a colocar siempre en la almohadilla, debajo de los dedos, no en el arco del pie, ¿vale? Siempre tiramos desde aquí. Subimos los brazos. Nos estiramos, crecemos, manteniendo ese estiramiento, pero procurad no tirar de hombros hacia las orejas. Giramos el tronco y vamos bajando, acercando las manos hacia el pie, cada una en el punto en el que esté. Cogeremos el pie por los laterales. Si no llegamos al pie, colocáis el cinto. Los hombros van hacia atrás, hacemos fuerza con los codos hacia el suelo, procuramos mantener el pecho abierto y el último paso, una vez que hemos colocado las manos y estirado bien nuestra columna, sería acercar rodilla al suelo. Si hay patología en rodilla, los hacéis con la rodilla flexionada. Barbilla un poquito hacia la garganta. Ponemos respiración consciente. Expiramos profundamente. La respiración en asana tiene que ser ligeramente audible, agradable, aflautada. Vamos a añadir una variante. La mano derecha se va a quedar sujetando el pie, o si tenías cinturón, que sujete el cinturón. La mano izquierda, el brazo izquierdo bien estirado, vais subiendo y siempre vamos a ir mirando la mano izquierda. Arriba el brazo bien estirado, sube. Estamos trabajando aquí la torsión espinal. Lo vamos llevando hacia atrás hasta que perdemos de vista la mano. Y vuelvo. Se van girando las vértebras. Volvemos a poner la mano hacia el pie. Volvemos a subir. Lo vamos a hacer 3 veces. La respiración acompañando. Una última. Nos quedamos. Última respiración, intención de deshacer. Y para deshacer, vamos a ir deslizando las manos a lo largo de la pierna. Ahora estiramos la pierna izquierda. Colocamos el cinturón en la otra pierna, abres bien. Doblamos la pierna derecha, acercando el talón hacia el perineo. Igual que antes, si necesitamos colocar taco o manta doblada, poner apoyo, exactamente igual. Flexiona un poquito la pierna, pie en flex. Subimos los brazos, nos alargamos, crecemos desde lumbares, giramos el tronco y expirando vamos bajando. Punto máximo, si necesitas cinto, coges el cinto y nos quedamos el pecho abierto, barbilla un poquito hacia la garganta, acercamos rodilla al suelo y ponemos respiración. La mano izquierda se queda en el pie. Y la mano derecha va subiendo el brazo, bien estirado, sube. Siempre miramos la mano hasta que perdemos de vista. Bajas, volvemos. Siempre que bajamos es expirando, inspirando cuando sube la cabeza. Hacemos 3 veces este movimiento. Procurad hacer los movimientos conscientes, no mecanicéis los movimientos. Observando siempre en nuestro cuerpo, nos quedamos, una respiración, intención de deshacer y despacio vamos deshaciendo, deslizando las manos. Juntamos las piernas, Dandasana, 2 respiraciones en Dandasana.
Siguiente asana. Upavista con asana. Separamos las piernas. Abre bien las piernas. Los pies están en flex, las rodillas un poquito dobladas. Alargamos bien la columna vertebral. Vamos a llevar las manos a coger los pies. Si no llegamos, lo mismo, pon el cinto. Colocamos cinto. Y podemos también estar sentados sobre el taco. Pies en flex. Subimos los brazos por los laterales. Nos alargamos. Manteniendo este estiramiento, la pelvis va a ir hacia adelante. Bajamos el tronco. Aquí es como si te están empujando desde lumbares. Te empujan o alguien coge tus manos que te lleva hacia adelante. Punto máximo. Bajamos las manos al suelo. Deslizamos las manos por el suelo y vamos a coger los... Si llegamos, hacemos pinza con los dedos y rodeamos el dedo gordo del pie. Si no llegamos, cogeríamos el cinto, que lo colocas en las almohadillas. Los codos van hacia el suelo, el pecho abierto, barbilla un poquito hacia la garganta, procurad que no haya extensión cervical. Y ponemos la respiración. Dejad que el peso del tronco y la gravedad os ayude en la flexión. También observad que los pies no se os van hacia adelante, que están en línea de las piernas. Última respiración. Manos en el suelo, las deslizamos hacia adelante, inspiramos y al expirar las vamos alejando un poquito más. Las deslizamos dedos o vamos caminando con los dedos. Un poquito más, Nos preparamos para deshacer. Vamos a subir despacio, encajando vértebra a vértebra. Comenzando de abajo hacia arriba, como si fuesen una pila de platos, hasta que tenemos la columna, el cuello y la cabeza en vertical. Manos debajo de las rodillas, traigo la pierna hacia adelante, estiramos las piernas, una respiración profunda, una más. Y ahora vamos a adoptar la postura de meditación. Nos vamos a sentar sobre el taco, sobre cojín, para hacer pranayama. Columna, cuello y cabeza alineadas, estamos sentadas sobre los isquiones, las manos sobre las rodillas. Recordad que para el pranayama y para meditación, que la posición, la postura no sea un impedimento, la podéis realizar sentados cómodamente en una silla, en un sofá, pero manteniendo siempre la alineación de la columna, el cuello y la cabeza. Bien, vamos a hacer, seguimos trabajando con los pranayamas equilibrantes. Raya pranayama y hoy hacemos Samavitri pranayama, que es una respiración cuadrada. Haremos retención al lleno, Antara Kumbhaka, y retención al vacío, Vanya Kumbhaka. Durante las retenciones colocamos las bandas, vamos a trabajar con las tres bandas. Ponemos la banda Mula Bandha, que es cerrar o contraer los músculos del perineo, anogenitales. Uddiyana Bandha, vientre sostenido, contrayendo los músculos del abdomen. Llave ascendente y Yalandhara Bandha, que es cerrar glotis. El gesto es como trago saliva y sostengo ahí la llave de la garganta. Llave raíz, llave ascendente, llave de la garganta. Las tres, cuando ponemos las tres bandas, es Mahabandha o Bandhatraya, el gran cierre. Cinco tiempos al inhalar, cinco al exhalar y cinco en las retenciones. Si estuvieseis demasiado forzados, es mucho la retención de 5, pues bajad a 4 o a 3. Tenéis que observar la salida de los kumbhakas. Si es muy forzada, lo que hacemos en vez de absorber y generar prana, lo que hacemos es perder energía. Entonces, no forcéis las retenciones. Vamos a hacer
4 respiraciones en Raya Pranayama y 4 respiraciones en Samavitri Pranayama. Vientre sostenido, comenzamos expirando, soltamos el aire. Inspiramos en 5 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Reten. Cerramos. Ponemos Mula Bandha, Uddiyana Bandha y Alangana Bandha. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos al vacío, Vanya Kumbhaka. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, reten Kumbhaka. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, reten. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, retenemos al vacío. Observad el vacío mental que se produce en la retención. Última, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, Maha Bandha. Aquí el cuerpo almacena y absorbe gran cantidad de prana. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, retén. Inspiras y expiras. Vamos a dejar la respiración en un segundo plano, dejando que el cuerpo respire como lo necesita él en este momento, una respiración agradable, lenta y suave, rítmica. La atención la llevamos a los labios y dibujamos, esbozamos una dulce y suave sonrisa, Maha Bandha. Los gestos denotan actitud. La atención la llevamos a los ojos. Estamos con los ojos cerrados, mirando hacia adelante. Una mirada consciente, mirada tranquila, mirada de meditador. Esa es la mirada del meditador. También nos quedamos ahí unos instantes. La atención ahora la llevamos al centro del pecho. Si tenemos dificultad de sentir esa zona, presionamos con los dedos. Centro del pecho, hacia adentro, buscamos ese espacio detrás del corazón. Hacemos una llamada sincera. Picamos allá esa puerta donde está la morada del alma, donde habita nuestro maestro, nuestro guía interior. Solicitamos a nuestro maestro que se exprese en su cualidad de paz. Queremos sentir y vivir esa paz, que ya somos. Permanecemos ahí unos instantes y ahora nos posicionamos como observadores. Debemos aprender a escuchar. Dejemos que hable nuestro el maestro. Si perdemos la atención, nos despistamos, usamos anclaje en cuarto chakra. Iríamos al cuarto chakra, al centro del pecho. Ahí nos sostenemos decretando, este es mi centro. Permanecemos unos instantes y volvemos a lo que estamos haciendo. Ese estado de atención, de observación, sin intervenir, sin involucrarnos, sin opinar, sin juzgar. La mente nos lleva a lugares inútiles de la mente, nos lleva al pasado, nos lleva al futuro, nos trae situaciones, nos
despista, con molestias, con dolores que son fantasmas, se van moviendo de un lado a otro. Siempre que perdamos la atención, anclaje en cuarto chakra. Este es mi centro. Y de vez en cuando saquéis la atención de lo que estáis haciendo para ir a los labios y confirmar que Mahamudra está ahí. Si ha desaparecido, promovemos de nuevo Mahamudra. La meditación nos aporta muchos beneficios. Debemos incorporar la meditación a nuestra vida. Estaría bien hacer una meditación de 10 minutos todos los días, porque es mucho más efectivo que hacer una gran sentada una vez a la semana. La meditación nos regula la tensión, la presión sanguínea, disminuye la tensión, retrasa el proceso de envejecimiento, mejora nuestra concentración, la memoria, potencia la autoestima, disminuye el nivel de ansiedad, aporta calma, control en situaciones estresantes, sobre todo nos aporta paz mental. Vamos a salir en unos instantes, pero antes el agradecimiento, Danyavad, damos las gracias internamente. La atención la vamos a llevar a los ojos. Despacio vas abriendo tus ojos. Manos al centro del pecho, en Namaste. Y cerramos la clase vibrando con el mantra Om. Inspira profundamente. Que todo el mundo alcance la paz, el amor y la felicidad. Om Shanti. Om Namah Shivaya. Espero que hayáis disfrutado con esta pequeña práctica. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, mucha alegría y mucha paz. Om Shanti.